Hola, buenas. Soy Carlos Soria Rodríguez. Obtuve Ramón Cajal en la convocatoria del 2022 para seguir desarrollando mi investigación en el área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UJA. Antes de nada, felicidades por la obtención de la Ramón Cajal. El objeto de este vídeo es informaros muy brevemente sobre lo que oferta la UJA a los Ramón Cajal que se incorporan, así como compartir parte de mi experiencia en esta universidad. En relación a lo anterior, añadir además que mi relación profesional con la UJA empieza en el 2021 desarrollando un proyecto Marie Curie que finalizó en el 2023. Por tanto, he desarrollado buena parte de mi etapa postdoctoral en esta universidad. Bien, centrándome en el desarrollo de la investigación de la Ramón y Cajal en la UJA, paso a comentaros los dos temas que a priori creo que puede resultaros de interés en elegir esta universidad para desarrollar vuestra investigación. Por un lado, las acciones de investigación preparadas por la UJA y por otro, su plan de estabilización. Con respecto a las acciones de la UJA que oferta para los Ramón y Cajal, informaros de que el plan de apoyo a ayuda a la investigación oferta la posibilidad de solicitar un contrato predoctoral de 4 años más una ayuda adicional de 20.000 euros que puede dedicarse a la investigación. O alternativamente solicitar la asignación de un contrato postdoctoral de 3 años para ayuda a la investigación. En mi caso, como en el de otro Ramón y Cajal de este año, ya hemos solicitado tanto la ayuda como el contrato predoctoral y se ha concedido esa ayuda inicial para la investigación. Por tanto, podéis cubrir desde el principio la sustancia, la participación en conferencias, el material de laboratorio en caso necesario, etc. Sobre el plan de estabilización de la UJA para los Ramón y Cajal, otro tema que imagino que os es de interés, indicar que se oferta la incorporación como profesor siempre que se esté acreditado como contratado doctor o como titular y se consiga el certificado R3. Apuntar también que las ayudas del plan ya comentadas pueden contribuir a trabajar estas acreditaciones y el certificado R3. Además de los dos temas ya comentados y al hilo de los requisitos para las figuras de contratado, doctor y titular, señalar que la UJA se compromete a que los Ramón y Cajal puedan dar 10 créditos docentes por año si así se desea. Como sabéis, la docencia es uno de los apartados a trabajar en la acreditación. Por último, informaros de la buena disposición y disponibilidad de la UJA para tratar cualquier asunto. En mi caso y desde el 2021 que llevo aquí en la universidad, ha habido plena disponibilidad para ir tratando los temas planteados. Estoy seguro de que estarán a vuestra disposición para tratar cualquier tema vinculado a la Ramón y Cajal que queréis plantearles. Sin más, nuevamente enhorabuena y estoy disponible en mi correo corporativo si queréis preguntar algo directamente. Saludos y mucho ánimo y suerte con vuestras carreras académicas.